Bueno, pues hemos venido a ver si podemos arrancar. Vamos a buscar los vines y el objetivo de hoy es enseñaros fundamentalmente las nuevas réplicas de Puga de Jerry. Yo ya las he usado, la verdad es que me gustan bastante, tienen muy buen lance. No son tan parecidos a los orígenes, ¿vale? Porque cambia bastante la distribución de peso, la lleva justo al contrario. Geométricamente muy muy parecido. Tenemos el color rosa, para mí es un punto a favor de Jerry. Y nada, veis que llevo la gafa de sol, que es temprano, pero es que tenemos el sol justo de frente. Así que nada, vamos a echar unos lances. Tengo un color blanco y el color rosa. Vamos a ver los dos y hablar un poco de ellos. Y a ver si suerte y tocamos alguna lubina, que es lo que venimos buscando esta mañana. Bueno, pues nada, os dejo. Vamos a montar el equipo y lo echamos al agua. Bueno, pues aquí tenéis la réplica del Puga de Jerry. Vamos a empezar con este blanco, tiene la cabecita, los ojos negros, el blanco es ennacarado, la verdad es que es muy, muy bonito y los acabados me ha gustado mucho. Jerry siempre hace acabados bestiales y esta vez pues no se ha quedado atrás. Son juegos de muy buena calidad y bueno, como he dicho, respecto al original, la distribución de pesos cambia, ¿vale? Con lo cual pues ya no es lo mismo, en principio no es lo mismo. La flotabilidad no... Mira, estoy viendo ahora mismo ataques, no sé si incluso a lo mejor lo estáis viendo vosotros, en la propia orilla está saltando el pescadillo, o sea, puede ser que haya por aquí alguna lubina cerca y ese es el objetivo que venimos buscando hoy. Así que nada, vamos a buscarla cerca, vamos a darle aquí al rock fishing a buscarla cerquita a ver si hay suerte. Vamos a movernos por la playa y si no pues traigo el equipo de Fini y ya cambiaré el señuelo para llegar un poquito más lejos, por si acaso estuviera más lejos, ¿vale? Pero bueno, ese es el objetivo de la mañana. Nada, colega, os dejo y vamos a darle caña. Vamos comentando según pescamos. Sabéis que temo esta mañana que debería descambiar bajo y lo temo tanto que espero que si cogemos alguna incluso no se pase de grande, simplemente por diversión, porque creo que partiríamos. Ya toca cambiarlo, lo debería haber hecho, no lo sé, todavía estoy apurándolo y bueno, a ver qué pasa. He de deciros que hemos llevado unas semanas muy buenas de las lubinas aquí. No en esta zona solo, sino en todos sitios. Aquí en Águila. Águila, la costa de Mazarrón, Cartagena, el Mar Menor. Yo he sacado bastante. Os puedo asegurar que con la réplica blanca del Pugaché he tenido muchas capturas, he sacado una. Saqué una. Recuerdo que me tenía que ir. Y no pude seguir pescando. Shit happens. A veces cuando empiezan a piquear, tienes que ir. Bueno, no sé si apreciáis el lance, pero este señuelo, sin mucho esfuerzo, le estamos sacando 30 metros fácilmente. Sin mucho esfuerzo. Tenemos viento cero, os recuerdo, luego muchos os equivocáis, no sé si no veis los vídeos, no los míos, hay muchos vídeos, hay gente que sabe de esto más que yo. Hace poco un compañero preguntaba, dice, es que yo esos señuelos no consigo lanzarlos casi nada, señuelos de rockfishing, claro. Le pregunté, ¿qué equipo lleva? Llevo un equipo de spinning y además spinning ya a medio. Entonces os recuerdo que mi caña es de acción 0,77 gramos. Oh, oh, ataque, ataque. Llevamos una. Vamos. No te sueltes. No te vayas a soltar. Esta no es pequeña, ¿eh? No es de las pequeñas. Esta es buena.
está buena, lunita buena. Vamos, chica, aquí a la orillita. Bueno, no, no muy grande, que con la gallica de Rofishing todo parece grande. Lubina de ración, y más pequeña que de ración, claro. Bueno, para empezar la mañana, en el primer lance, no está nada, nada más, Nada más, a ver que no quiero echarme. Bueno, ¿qué os parece? Hemos empezado bien la mañana, ¿no? Pugachev, réplica de Pugachev de Jerry. Brutal. Ahí ya tenemos. Ataque, otra. No te vayas a pasar roca, cabrón, no te vayas a pasar roca. Otra. Bien. Esta sí es pequeña. Esta es pequeñita. Esta sí que es pequeñita. Bien robada. Tienes que echar la... las tijeras. Bueno, compañeros, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una jornada muy entretenida. Están todavía ahí, todavía para iluminar. Se les pesa el test, pero ya no tocan mucho y bueno, ya hasta ahora que es, prefiero irme. Ahí hay otros compañeros que están pescando. Y bueno, muy entretenido. Y muy entretenido. Muy contento con los nuevos pugaches de Jerry. Nada, muy bien. No voy a decir todavía mi opinión respecto a los otros que hay, el original. Lo dejaré por un vídeo aparte. Pero bueno, ya habéis visto por lo menos que pescar pesca, o sea, lanza muy bien, se mueve muy bien. No son exactamente igual al original ni a los otros, pero muy bien, muy contento. El color blanco me ha gustado muchísimo. Muy bueno ese color para el amanecer. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima, compañeros. Saludos.